Bueno, yo soy Tiani Aladejo, estamos aquí en la Feria Artesanal, en el Día de la Copacabana. Nuestro trabajo básicamente se trata en lo que son collares, pulseras, zarcillos solitarios, yuyitos, enfocado a lo que es la afrovenezolanidad, enfocado a lo que es nuestra cultura, nuestros tambores, nuestra afrodescendencia. En este particular nosotros damos a entender aquí qué es lo que somos, nuestras raíces. Hacemos tambores, los tallamos, los pintamos con su cuero tal cual, como si fuera un tambor grande, pero lo llevamos a pequeño para hacerlo una pieza que se pueda usar pues como un collar y algo así. Entre las piezas que tenemos, ¿verdad? Tenemos que son de plástico, que son ecológicas, tenemos de madera, que son talladas, las pintamos y le hacemos su trenzado. Ah, tú me has hablado del, y estamos viéndolo allí, me has hablado de lo que hacen, pero no tocaste la parte de los materiales. Te trabajas mucho lo ecológico en eso. Me dices tu nombre y tu apellido y háblame un poquito qué materiales utilizan. Bueno, mi nombre es Gustavo Sánchez. Nosotros trabajamos con los tubitos de plástico de PVC. Trabajamos lo que es con el árbol de guayaba. Lo cortamos, le quitamos la primera capa del árbol, lo dejamos secar al sol de un día para otro. Si es la luna menguante es mejor porque el árbol se endurece. Luego que después dejamos en esa luna menguante secar el árbol, procedemos a tallarlo. Tallamos el árbol según el tambor que vayamos a utilizar. Como ven aquí, aquí es esto, un chimbangle, que es San Benito del estado Zulia. O por aquí es un culepuya de Curiepe, de San Juan. Ah, igual que este. Claro, eso es igual antes de trabajar el tambor, el estudio de cómo se realiza el tambor, digamos que de dónde proviene el tambor y cómo vienen haciéndolo de las tradiciones. Ahí nosotros después del estudio sí llegamos a lo que es la talla en miniatura para que sea totalmente real, como que si fuera un tambor de verdad, pero en collares. También, como ven aquí, esto es una talla un poquito más complicada, esto es un batá, ¿sí? Y también trabajamos lo que es bambú, esto es un kitiplá. Trabajamos también con tambores de afuera, que es lo que es el djembe, que es lo que podemos observar aquí. Trabajamos con lo que es el chequeré. Y aún muchísimo más tambores que no lo pudimos traer, pero también lo elaboramos en la pieza. Te pregunto algo como jóvenes, porque ustedes son jóvenes, ¿no? El mensaje de ustedes, aparte de lo que me han mostrado, de todo lo que estamos viendo allí en la cámara al pie del cañón para las redes sociales y para nuestra página, ¿por qué esto y por qué no el camino que toman muchos jóvenes? ¿Qué mensaje les darían a ellos? Bueno, nada, nosotros tenemos que estudiar la procedencia, de dónde venimos y quiénes somos para poder seguir siendo alguien. Entonces, ¿qué manera mejor sino viendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra afrodescendencia, de dónde venimos? Y bueno, hay que estudiarlo, saber quiénes somos, pues, para poder seguir y no caer en malos pasos.